Empecé de cero y me planteé dedicarme a lo que siempre se me ha dado mejor, que es dibujar. Y desde hace 4 años prácticamente estoy en ello. Se vendieron a Rusia, Estados Unidos, Irlanda, Francia, o sea, un montón de países que ni te imaginas que van a acabar con tu trabajo allí, ¿no? Mi trabajo editorial es para el mundo árabe, o sea, Líbano, Emiratos Árabes, también en Malta, México un poquito. Querían que yo aportara algo de mi cultura y qué mejor cosa que el Quijote. Fue una propuesta de ellos, yo no. Y nada, simplemente cogí 6 capítulos, que son los que ellos querían, y hice mi adaptación del Quijote. Siempre he querido volver al papel y al pincel. Y en mi caso, la acuarela, que es el medio con el que yo más cómodo me siento, porque es rápida, porque, en fin, le he cogido un poco de truco, aunque nunca termines de aprender, porque la acuarela está viva, pues que me permite hacerlo desde cualquier parte del mundo. O sea, yo me puedo ir a cualquier rincón, que mientras tenga un internet, voy a poder trabajar para cualquier empresa o cualquier editorial. Intentando vender mi propio álbum ilustrado, escrito e ilustrado por mí. Y ese es ahora mismo digamos, el tope al que yo puedo aspirar y bueno, y al que quiero aspirar, ¿no?